Bienvenidos a estos lares, amantes de la carretera. Uf, y me pregunta que si descargan. Si ni hemos empezado a cular ni nada. Estamos a la espera. ¿Han visto los papeles? Estamos a la espera. Aquí andamos, aquí andamos. No se ve. ¿Cómo que no? Ahí se ve. Aquí andamos. ¿Y yo me veo? Sí, pero no mucho. ¿No mucho? Ahí. Ah, sí, sí me veo. Aquí andamos. Pasado Liverpool y Manchester. De momento es lo más alto que hemos. De momento es lo más alto que hemos ido. Hasta en Dublín cuando fuimos. Está a la misma altura, macho. Nos falta ir a Edimburgo por ahí. ¡Qué casitas más monas! Mira esto. Dejo aquí sus zapatitos y el coche. No.
en calles así, pues uno no se debe parar justo en la liñecita, ¿no? Para que pueda dar el giro. Porque paso justo por el este, porque no me había preparado para meterme por este lado. Aquí, sí, ya está. Ahora. This is the first time here. Hijo de puta, este te mandó al otro lado, macho. Menos mal que este, le puse aquí la puerta. Sí, le pusiste el, bien. El otro te este te mandaba a la oficina. Con mascarilla, con casco. Con mascarilla, con casco, con chaleco y con de todo. Y botas. Y botas. No tengo botas. Hay que desempolvar las botas. La office está aquí. Que hay que abrir la lona. Quiero que me llevo mascarilla. ¿Dónde está el... Dale, no, si la oficina está ahí, donde está el exhausto. Ahí va el doctor. Yo no me bajo porque... No puedo bajar. Porque más que nada yo me dejé mi casco en casa. Así que ahí se va. Escucha, déjame. Abriendo la lona. Déjame si roto. Todo un profesional. Mira, a él le han hecho subir esa parte de arriba del techo para que pudiera levantar un poquito los palets y retirarlos. Este es nuestro compi que estaba antes ahí esperando con nosotros. Así que 2 horas más tarde nos meten a la descarga. Ahí lo tenemos, el constructor de obra. Esta vez sí que no he hecho nada. Ya sabéis por qué. Si no, ahí estaba yo haciendo la grabación. Así sí que se graban bien, ¿no? Así sí que se hacen las grabaciones. Así sí que se hacen bien las grabaciones, ¿no? Como mucho bajar la ventana, ¿sabes? No hace tanto frío, ¿eh? Estamos en noviembre.
Pues mira, así sí que podría yo hablar, ¿no? Mientras se trabaja. Y ahora al otro lado. Pobrecito. Le ha tocado los dos laditos solo. Vámonos. Ya hemos aparcado. Menudo lío para aparcar. O sea, aparcar ha sido rápido. Encontrar dónde aparcar ha sido lo difícil. Porque parece mentira que en toda la rotonda, lo que es la ronda de Manchester, no haya ningún service, lo que viene a ser gasolinera, ¿no? Para camiones. Así que, bueno, por lo menos no nos hemos desviado mucho. Lo hemos encontrado. Sube aquí. Subo. Aquí sobre la hierba, porque esto es de lodo, ¿no? El parking. Costó 30 libras, un voucher de 7, ¿no? Que llevándolo te descuentan en la comida o lo que sea que compres en los recintos de alrededor, ¿no? Y pues eso, de momento vamos bien, son las 8 y ya hemos parado. Mañana tenemos que descargar. Tenemos que cargar a las 8. A las 8 de la mañana. Vamos a ver si comemos algo. Y luego a la ducha y ya. No, no. Andy, el rutier de aquí. Ramonas. Menú. Pues resulta que nos hemos metido en un parking de camiones. Hemos venido a ver qué nos ofrecen de comer. Y resulta que nos atienden pues unas chicas rumanas. No sé cómo decirlo, pero es como si te sintieras, ¿no? Que te vas a donde vas y vayas a donde vayas, siempre encuentras una persona rumana, macho. De verdad, te lo juro, siendo la primera vez que venimos aquí, en cerca de Manchester, ¿no? Es que ha sido entrar por la puerta, digo, voy a ver qué me pido. Le he mirado la cara de la chica y digo, le he escuchado cómo hablaba inglés y digo, ya está. Por la cara y el acento es rumano. Y sí, encontramos rumanos all over the world. Sí, a mucha gente no le hace gracia eso, ¿sabes? Aquí todo el personal de la cocina es rumano. Y hay al menos 3 cocineras, un cocinero. Y eso. Ahí está. La taco. Ay, de verdad. Sí, miradlo por el otro lado. Oh, mira. Wow. Y pues nos ha costado 8 euros, 8 libras con 50, que bueno, como está la libra es igual prácticamente, 8,50. El plato, más la bebida, te sale 10 euros por persona. Y cuando pagas el parking, que te cuesta 30 euros, pues te sale, te dan un voucher de 7 euros que lo puedes gastar por aquí, ¿no? Así que el restante hemos pagado 12 libras o 13 libras por aquí. Ahí, imponiendo. Mira. Esto tiene buena pinta. Ya lo que falta ahora es que el agua esté caliente y no tendría quejas de nada. Ya estoy. Y ahora vámonos al camión. Sí, ahora el móvil. ¿Para qué lado era? Para allá. Para allá, ¿no? Sí, voy al móvil. Mira la lluvia.
¿Se ve o no se ve? No se ve, ¿no? Pues nada, vamos a ir al camión y ya vamos a descansar, que mañana toca la carga. Gracias por ver mis vídeos y como siempre me despido, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao! Mira. Uy, 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 uy. Pues nada, ya mañana se verá. ¿Por qué? ¡Ay! Está lleno de charco. Y ya no puedo llegar ahí al fondo. Pero se ve. Se ve que ahí justito da el remolque con la arena. Mira. En el otro lado no se veía porque estaba oscuro y además lleno de charcos. Uy, uy, uy. No, 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 deja, deja. Esto ya lo miro mañana porque ahí me voy a hundir enterita. Ya lo miro mañana, que el remolque está ahí pegadito con el monto de arena al final. Pues nada, adiós.